Miguel Enrique Franco, quien fue posesionado en el 2015 para llevar a cabo su segundo mandato como alcalde, fue capturado por el CTI de la Fiscalía y trasladado a la ciudad de Medellín para la imputación de cargos por falsificar la firma de un contratista para la construcción de obras públicas en el año 2011. Se capturó al alcalde actual del municipio, el señor Miguel Enrique Franco Menco, quien ya había sido alcalde en el periodo 2008-2011 y en virtud efectivamente de una actuación irregular que había hecho por más de 170 millones de pesos, había efectivamente suplantado a un contratista del municipio, haciendo creer que él había contratado una obra con el mismo, un dique carreteable. La investigación está relacionada con irregularidades en la construcción del dique carreteable en la zona rural de dicha población por un valor cercano a los 170 millones de pesos, dinero que según la Fiscalía habría sido utilizado para temas personales. Según los investigadores de este caso, a nombre del supuesto contratista figuran comprobantes de egresos y órdenes de pago que nunca reconoció. También se capturó el pasado 5 de febrero al exalcalde Eduardo Cabrera Urbiña, al haberse apropiado de dinero del municipio, un peculado por valor de 130 millones de pesos, con los que efectivamente pagó deudas personales. El procesado no aceptó los cargos imputados por el delito de falsedad ideológica de documentos público agravado. El alcalde será llevado a una de las cárceles de Antioquia, lo cual preocupa a las autoridades por el cierre de estos sitios penitenciarios. A donde podamos efectivamente trasladarlo, porque tenemos claro que hay problemas de hacinamiento en los centros carcelarios, no de Antioquia, sino de todo el país.